Para todos ustedes quiero extenderles un saludo muy especial. La razón por la cual quiero en este video es aprovechar para dar una explicación sobre el programa de Atu de Catcher, un programa que últimamente en mi canal yo lo he estado mostrando cómo descargar películas de páginas distintas a YouTube. Sin embargo, como muchos no me han entendido mucho el enfoque del tutorial, pues me viven preguntando de cómo descargar los videos en YouTube, aunque existen ya muchos videos demostrativos respecto a cómo descargar estos videos. Es la página más fácil, pero debido a esta inquietud, entonces quiero demostrarles de una manera práctica y sencilla cómo se descargan estos videos. Pues no representan mucha dificultad, cosa distinta a lo que yo hago en el otro programa para descargar películas. Abrimos el programa como lo estoy viendo aquí, damos clic en descarga de videos, que es la primera columna que estoy señalando aquí con mi mouse. El programa en el cual yo he estado reiteradamente explicando lo de las películas es en esta partecita donde dice Stream Catcher. Esto pues ya muchos lo conocen, pero muchos están intentando es descargar videos de la página más popular de YouTube o también de Google, incluso como existen los anexos siendo propiedad de la misma empresa. Entonces, si usted consulta en Google, lo pasan a YouTube, o igual a la inversa, le dan los mismos estándares para descarga. Entonces, iniciando aquí el explicativo, vamos a configurar para descargar de YouTube. Entonces, ya no vamos a usar aquí, como anteriormente he demostrado en otro tutorial, Stream Catcher, sino damos clic aquí en el primer recuadro, Download, que es descargas en nuestro traducción al español. Lo que hacemos es configurar nuestro programa. Vamos a mirar primero dónde vamos a descargar. Por ejemplo, yo aquí doy clic donde dice cambiar mi carpeta. Entonces aquí se da clic y uno comienza a buscar. En este caso, yo, si ustedes observan aquí, yo ya lo tengo configurado en una sesión de mi disco duro, disco C, donde tengo espacio para descargar, lo cual he puesto películas para editar. Ustedes también pueden abrir un espacio en el disco duro, lo marcan y cuando den a clic lo buscan, dependiendo en qué parte del disco lo tengan. Pero en caso de los principiantes, a veces se nos dificulta que hacemos una descarga y ni siquiera contratando un agente secreto encontramos estos productos que descargamos o estos archivos. Entonces, lo más sencillo para un principiante es cuando damos aquí en cambiar de carpeta, pues damos clic donde dice escritorio. Aquí ponemos escritorio y ponemos aceptar. Y obviamente lo que usted descargue lo va a encontrar en el escritorio. Como yo les menciono, podemos buscar otro lugar en el disco duro si ya conocemos de manera ya suficiente cómo archivamos nosotros de acuerdo al programa que usemos. Entonces, para facilitarlo, ya coloqué escritorio. Ahora dice aquí perfil de salida. Este perfil de salida es el formato en el cual vamos a descargar. Para nosotros poderlo ver de acuerdo al dispositivo que vamos a usar. Yo ya he visto cómo se, o yo ya he dado unas demostraciones de cómo se convierten los videos, pero Atu de Catcher tiene la virtud de también hacer la conversión al momento de terminar la descarga. Yo aquí lo tengo en un formato que se llama audio y video estándar ISO MPG4 alta definición. Esta definición es un formato aceptable, como lo pueden ver aquí. Se presta para usted llevar estos videos que descarga a una USB o por ende también llevarlos a una grabación de DVD. Aunque para grabar en formato DVD directo, en muchas ocasiones, si esa es nuestra necesidad, pues buscamos aquí en la tabla de perfil de salida y hacemos lo siguiente. Para lectura de DVD ponemos aquí en nuestro Latinoamérica DVD NTS estándar.
Si el video lo vamos a enviar a Europa, ponemos DVD PAL estándar. Si lo que queremos es descargar un audio, de pronto está el video, pero queremos escucharlo en audio solo, pues aquí están los formatos: MP3 128, que es el más calidad media, o está el MP3 192 de muy buena calidad en audio MP3, eso se lo recomiendo. Le damos clic y ya queda configurado. Por ejemplo, si yo doy clic aquí en MP3, va a aparecer aquí ya configurado. A manera de ejercicio voy a descargar un video, entonces he escogido por defecto este formato que se llama audio y video estándar. Como lo vieron ahí, le hice clic y ya apareció. Una vez configurado ya todo esto, lo que vamos a proceder es entonces a la búsqueda del video. Vamos a ver cómo se hace porque ya configuramos el programa. Muy bien, entonces lo que vamos es a dar clic en nuestro navegador, que lo tenemos aquí en nuestra barra de tareas, y entonces nos vamos a ubicar en nuestra página. Así es que vamos a ver directamente de YouTube. Entonces lo que hacemos es buscar nuestro navegador, ya nosotros lo configuraremos a nuestra manera. Vamos a mirar aquí la búsqueda de un video que vamos a descargar porque estamos haciendo un ejercicio de él. Entonces voy a escribir aquí una canción, cualquiera que esté de moda, la que a nosotros nos guste. Entonces vamos a poner aquí esta canción que dice "Ahora que puedo", Fernando Urbano. Entonces aquí vemos. Si vamos a descargar un video, pues lo primero que aparece es el producto como video. Si lo que vamos a descargar es un audio, pues aquí está en segunda escala el audio. Entonces vamos a dar clic donde dice el video de Fernando Urbano. Esperamos que comience. Lo pausamos un momento y entonces vamos a copiar el URL, que es aquí donde aparece este candadito. Damos el clic izquierdo con el mouse, aparece en azul, y luego con el clic derecho se abre una ventana y damos clic donde dice copiar. Una vez que nos da copiar, abrimos aquí nuestro descargador ToDeCatcher y note que aquí se nos abre una ventana donde dice pegar. Entonces damos clic izquierdo, pegar, y ahí quedó pegado el URL del video. Una vez estando allí, aquí en este recuadro donde dice descargar, damos clic descarga. Esperamos que se nos abra la ventana de las opciones de formato que nos da ToDeCatcher. De acuerdo a nuestra necesidad, pues vamos a descargar este que nos recomienda el mismo programa, MP4. Hay otros formatos que entre más grandes sean los megabytes, más se va a demorar. Vamos a hacer esta recomendación media. Podemos usar otros. Aquí están, por ejemplo, si vamos a descargar en MP3, lo usamos más bajitos. Para descargar MP3 necesitaremos siquiera a unos 6 megabytes, pero aquí vamos a utilizar este de 47 megabytes. Ya dimos el clic y ya comenzó la descarga. Esperamos simplemente a que la descarga se haga y veremos entonces los resultados a continuación. Muy bien, nuestro video ya está a punto de terminar. Ahí lo vemos que está ya terminando. Una vez que ya termina la descarga, inmediatamente comienza la conversión que se hace del video, y eso es lo que vemos aquí. Esperamos por espacio de un tiempito. Él la conversión la hace muy rápida para un video de estos, más o menos en unos 40, 50 o a veces un minuto se demora la conversión. Esperamos que la conversión se haga para que ya después podamos nosotros ver el video. Entonces estamos allí dando una pequeña espera y nosotros entonces allí seguimos observando lo que hace a ToDeCatcher, en nuestro caso la conversión ya del video, porque ya se hizo la descarga.
quería mencionarles que si nosotros queremos descargar varios videos, los podemos hacer, pero es prudente esperar a que cada video siquiera tenga un 50% de descarga señalado en este lado. Cuando se está haciendo la descarga, procedemos a incluir la otra descarga del siguiente video o el siguiente audio que estemos descargando. Como le digo, ya sea en MP3 o en video, se pueden hacer las descargas en este recuadro de descarga. Bueno, aquí ya dice que Atube Catcher completó la descarga y aquí nos da la opción de reproducir el archivo. Lo podemos hacer desde Atube Catcher, o si bien cerramos o no cerramos, sino que ponemos el video en la barra de tareas, y mire que aquí podemos ver en nuestro escritorio ya el video que dijimos que se iba a descargar en el formato de audio y video. Aquí lo que hacemos es escoger con cuál programa lo vamos a abrir. Yo voy a abrir nuestro reproductor Windows Media. Le damos clic para ver si se hizo la descarga. Y ahí ustedes lo pueden ver. Ya está el video en un video de alta calidad, como son los videos que se suben ahora a YouTube debido a la tecnología que disfrutamos actualmente. Aquí estoy haciendo un recorrido del video para que veamos que el video se descargó y se convirtió completamente. Eso es todo. En este momento entonces ya se terminó de descargar el video. Si lo que queremos es descargar otro, pues damos clic en descargas y hacemos el mismo procedimiento que describí anteriormente. Quería finalmente, para que ustedes tengan algo en mente, si ustedes lo que van a hacer es una descarga desde YouTube y quieren hacer el video original tal como lo han subido, pues damos aquí clic donde dice sin conversión, solo tener video del archivo original. Esto normalmente surte de efecto para reproducirlo en nuestro propio dispositivo, en el PC, porque si lo vamos a reproducir en un dispositivo móvil como en un iPod o en un Android, pues tenemos que escoger ya los diferentes formatos. Aquí vamos a mostrarles uno. Por ejemplo, aquí dice iPod, aquí dice 320/240, ese lo podemos dar clic y ahí se nos va a descargar. Si vamos a descargarlo, por ejemplo, en un celular Android, pues igualmente escogemos aquí en este recuadro los diferentes dispositivos. Vamos a ver, aquí por ejemplo dice MP4 video full Android compatible, ese para los normales. Y el iPod, como ya les mostré también, una vez que ya hemos hecho la recarga, la descarga, o hayamos configurado para descargar, pues ya donde lo hayamos puesto lo buscamos y allí lo vamos a pasar a nuestro dispositivo. En este caso, el video que acabamos de descargar, como les mencioné al principio, podemos trasladarlo entonces a una USB o también grabarlo en un dispositivo de disco para verlo después en un reproductor de DVD normal. Eso es todo por hoy entonces, espero que les ayude y puedan entonces ustedes sacar el máximo provecho de este ilustrativo que les he colocado en esta ocasión. Si desean darme un me gusta, se los agradezco y espero entonces que les pueda seguir dando información para una próxima oportunidad. Les reitero mis saludos y hasta pronto.